El Hospital Juárez al borde del colapso. México es el tercer país con más muertos por COVID. ¿Sabes cuándo volveremos a la normalidad? Jornalero pide ayuda o tendrá que portar armas. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. El Hospital Juárez de México no ha logrado aplanar la curva de contagios del virus SARS-CoV-2. Desde hace 2 semanas, el área de pacientes críticos por COVID-19 permanece llena con 45 camas ocupadas y solo una disponible. Ya son 22 pacientes intubados a causa del SARS-CoV-2. El médico Rafael Machorro señaló que al día en promedio se registran 3 defunciones por la pandemia. También dijo que conforme se presentan egresos en el Hospital Juárez de México, también ingresan nuevos pacientes con la enfermedad. Es momento de cuidarnos más que nunca para evitar los contagios. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de este jueves, en México, en las últimas 24 horas se registraron 424 muertes más por coronavirus, llegando a un total de 6.510 muertes. Con estas cifras, México es el tercer país con más muertes nuevas por coronavirus, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó las medidas para la nueva normalidad tras la pandemia del COVID-19. Sheinbaum aclaró que el semáforo rojo se mantendrá hasta el 15 de junio, pero no descartó que esta fecha se extienda hasta el 30 del mismo mes. Las autoridades prevén que el 13 de junio sea la fecha estimada de máxima hospitalización, lo que representa una situación determinante para el regreso a la nueva normalidad. Avelino Ramos, jornalero de Santiago Ixcuintla, Nayarit, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda las necesidades de los trabajadores del campo de la demarcación. Manifestó que de no hacerlo, tendrá que recurrir a levantarse en armas. No, estos no tienen solución. Las policías, me atrevo a decirle, que todas no funcionan. Lo están engañando, ciudadano presidente. Actúe, por favor, ordene. Ese es el compromiso, nosotros estamos produciendo alimentos, nos están quitando las herramientas, los tractores, todo, vamos a quedar totalmente descapitalizados. Estamos mandando todavía tomates y frijoles a México. Por favor, señor ciudadano presidente, atienda nuestra petición. O la otra es que nos vamos a armar. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ponte al día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como @contrapesoc. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.